mucho viento? Sí, con mucho viento, pero me gusta. Gaby, es que yo te pregunto por si quieres llevar puesto el casco, así sientes menos viento. No, voy bien, me gusta el viento, solo vete despacio. Sí, ahí abajo es donde vas a competir, ahí va a ser la carrera, mira, por ahí va a salir. Al fin llegamos. Sí, por fin llegamos. ¿Por dónde queda el hotel? Pues el hotel queda aquí a una cuadra. Voy a echarle gasolina porque ya tiene poca. Entonces aprovecho para llamar a mi mamá. Sí, llama a tu mamá porque si no se va a preocupar. Pero no le vayas a decir que viniste conmigo. ¿Está bien? Ahorita te alcanzo. Bueno. Sí, ahorita, cabal, ahorita llegamos. Mira, pues la chica ya va para allá arriba. Buzo, listo. Sí, como quedamos. Sí, buzo, pilas, pilas, porque ya va para allá. Va, pero no me vayan a involucrar, ¿ok? Ya hacen el trabajo limpio. Órale, pues, pilas. Mami, ya llegué a Santa Mónica. Sí, mami, vine sola. No, Charlie se quedó en la capital. No se vino conmigo. Sí, cabal en la Pullman me vine. No, aún no, ahora voy caminando hacia el hotel que reservó mi papá. Sí, mami, si no contesto las llamadas es porque estaré descansando. No se preocupe, la llamo mañana. Adiós.
Ya nos va a caer otro chance, muchacho. Qué bueno. Hay que ponernos pilas. Nos van a caer buenas varas ahora. Ahora es el momento, mucha. Buen billete. ¿Billete es lo que yo necesito, vos? ¿Para qué crees billete, vos? Para la familia. Para la familia, y tenés familia, vos. Para las rocas, digo yo. Ah, si aquel para las chavas es cabrón. Ah, hey, Dios mío. ¿Y quién se lo mira? Este es bueno, mucha. Pero ¿vos igual sabes que, vos sabes que el dinero uno siempre lo necesita, vos? Sí, no, de eso no hay duda. Igual, yo esperando la llamada estoy. A ver qué hay. ¿Qué les dije? Este no falla. ¿Qué onda? ¿Qué no tenés de bueno ahora? Ah, muy bien. Que no tengas pena. ¿Y cuándo caen? Ah, ya. No, pero igual. Ahí me mandé las fotos, pues, de la chica. Para saber cómo es y ubicarla bien. Ah, muy bien. ¿Y para estas carreras va a caer entonces? Ah, no tengas pena, igual. Sí, no, igual nosotros hacemos el trabajo limpio, ya sabes cómo actuamos nosotros. Sí, si hay algún inconveniente, igual yo voy a contratar otro par de patojos ahí para que nos echen la mano, no tengas pena. Sí. Va, fijo, pues, no tengas pena ahí siempre. Muy bien. ¿Te les dije? Ya. Ya llamó el contacto, que ya está. Ahora es la oportunidad de forrarnos de billete, mucha. Ah, sí, no, como te digo. Esta chica, los viejos tienen varas, hay que darle. Ahorita viene para las carreras que están por venir ahora. ¿Es de aprovechar? Sí, como les digo, si no se ponen pilas. Imagínense, a ustedes les cae también si no sale el trabajo bien. ¡Vivos, compas! ¿Estamos? No, hay que entrarle. Muy bien, ahí estamos entonces. ¿Qué bonito se ve por acá? Sí, qué lindos paisajes, mira. Sí, mira eso. Sí. Saldremos a conocer el camino. Mañana descansamos y salimos a comprar, y el jueves salimos a entrenar. Me encanta tu idea. Ok. Estoy llegando. Este es el hotel. Hola, mía, mucho gusto. Buenos días, señorita. Bienvenidas. ¿En qué les puedo servir? Tenemos reservadas habitaciones. ¿Usted es Gaby? No, yo no soy Gaby. Ella es Carla y yo soy Jenny. Venimos a la maratón del fin de semana. Perdón, señorita. Hicieron una reservación, pero al final ya no vino la señorita. ¿De dónde son? Venimos de la ciudad. ¿Su nombre, por favor? Jenny. Perfecto, ustedes son las primeras en llegar. Sí, es que nos adelantamos de los demás para conocer mejor el lugar. ¿Tienen el mapa de recorrido de la carrera? Sí, gracias, así es, la misma tarde empezamos. ¿Qué
vengan, señoritas. Gracias. Gracias. Síguenme, por favor. Las voy a dejar en su habitación. Gracias, permiso. Sí, decime. Sí, la chica ya está por acá. Ah, enterado. Ahorita entramos en acción entonces. Que ya no tengas pena. Importados de muy buena calidad, 100% originales. Están muy bonitos. Me gustarían estos. Ahí puede ver si es un número o si puede tallar. Sí. ¿A cómo los tiene? Están a 650. Bueno. Carla, ¿qué te parece? Ah, estos están hermosos. Se miran muy cómodos. Son bastante cómodos. ¿Ah, me los llevo? Ahorita le muestro los estilos de Luisa. Muy bien, gracias. Las blusas no sé cómo para qué horas son. Adelante. ¿Algo cómodo, por favor? Sí, tengo estas súper cómodas en manga de 3/4 y esta en manga larga. ¿Esta es en manga larga? Ajá. Ok. ¿Me puedo medir esta? Claro, no tenga ¿sí? pena, ahí puede pasar. Ok, gracias. Te apuras, te espero. Sí. Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? No, venimos de la ciudad. ¡Qué alegre! Venimos a competir a la maratón del fin de semana. Ah, ya, esa actividad se pone muy bonita. ¿Está hermosa? Está preciosa. Está hermosa, ¿verdad? Está hermosa, sí. Me llevo las sandalias que le combino. ¿Está bien, Luisa? Está muy bien. ¿Sí? ¿Por favor? Okay, no, entonces le empaca esto. Te vas a ver súper con el cierre. Sí, estas me gustan. Ahorita le paso esta y me las empaca. Claro, gracias. Esperemos que el próximo año vuelvan entonces. Me encantaría. Y yo espero venir a la siguiente. ¿Ustedes son hermanas? No, ella es una mi amiga que yo la aprecio mucho y siempre hemos vivido muchas aventuras. ¿Está la otra blusa, por favor? Tenía pena. ¿Me prestan mi tarjeta? Claro que sí. Aquí tiene la mía. El mío lo cobra acá, por favor. Muy bien. Acá está la de ella. Muchas gracias. Bueno, para servir. Acá está su tarjeta. Ok, gracias. Perfecto. Que tenga feliz noche. Que les vaya bien. Gracias. Hay mucha gente por acá. Muchos testigos. Mejor sigamos con el plan original.
La esperamos en la carretera cuando salga a entrenar. Ahorita no conviene. Pilas, pilas, órale. ¡Qué frío! Sí, hace mucho frío. Mejor empecemos a correr, así se nos quita el frío. Sí, de seguro nos encontraremos con más corredores entrenando, ya que faltan días para la carrera. Sí, ya solo falta poco. Ya tendrían que haber venido más corredores igual que nosotros. Sí, y apuesto que adelante o atrás de nosotros encontraremos más corredores. Tal vez sí, pero el recorrido va a ser en carretera y está algo desolado. Comprobaremos qué tan desolado es. Vayamos, quiero ver el recorrido. Me doy un estirado bien, si gustan se adelantan, estiraré un rato más, ¿ok? Yo me adelanto y me alcanzan. ¿Ok? Me alcanzas. Nada más. Anoche llamé a mis papás, te cuento. ¿Y qué te dijeron? Pues me comentaron que llegaron muy bien a Miami y me reclamaron que por qué yo había preferido venir a correr a que irme con ellos. Y yo preferí acompañarte para que no vinieras solita. Sabes, yo iré despacio. ¿Cómo es el primer entreno? ¡No me prestas atención! Te digo que yo vine aquí para que tú no vayas solita. Ojalá me dejes solita en la carretera y te dejo de hablar. Porque yo soy más lenta que tú. Si quieres, adelántate. Sí, mejor, porque si no te voy a atrasar. Pero regresamos juntas. De retorno sí nos regresamos juntas, con el mismo paso. No te vayas a regresar sin mí. Yo no te dejaré vendida. No te vayas a atrasar mucho. Bye. ¿Tenías a la vista la patoja? Ya la patoja ya pasó en el punto. ¿Y qué parte de la carretera va? Solo para que ustedes empiecen ya a bajar y la esperen en el lugar. Que no se nos vaya a ir de las manos. Ya la tenemos. No la perdás de vista. Ahorita la caemos. Enterado. ¡Huachuki! ¿Qué onda? ¡Vení! ¿Hebreos? Acaba de llamar el árabe y dijo que la patoja ya salió a correr. Entendido. Llamate a todos y hagan lo planificado. Órale, güey. ¿Dos truchas, vení? ¿Qué onda? Llamate aquel también. Justo. La verdad, llamame a los patojos allá. Vamos a ir a hacer el trabajito. Puedes entretarte a las armas, pilas. Vivos, vivos. Ahorita anda a traerme a los niños, pilas. Vamos,
las pilas, apurémonos, ya van llegando. ¿Te diste cuenta de unos tipos raros que se nos quedaban viendo? No, para nada, ¿dónde? Ahí por el puente, ahí estaban en la orilla de la carretera, se nos quedaban viendo, ¿en verdad no lo viste? Yo no vi nada raro, no te preocupes, a lo mejor se nos quedaban viendo, porque no somos de acá. Como que nos estaban vigilando. Ya ves tú con tus paranoias, no te preocupes, no pasa nada, no debes dudar de cada persona que se te queda viendo, y José venía contigo. Sí, pero se adelantó mucho. Con razón viene sola. ¿Te diste cuenta de esas dos chicas que venían corriendo? Sí, saber de dónde vienen ellas, pero de seguro que tampoco son de acá. Puede ser. ¿Vas a alcanzar a José? Sí, trataré de alcanzarlo. Ok, yo los alcanzo al rato. Adiós. Adiós. ¿Eres la amiga de la otra chica que va a ir? Sí, así es, yo soy amiga de ella. Tú también vienes a la carrera del fin de semana. Sí, a eso venimos, una amiga. Y nosotras también. Qué bueno, entonces nos miramos el domingo. Yo me adelanto. Claro que sí, nos vemos. Bye. ¿Dónde estará?
¡Amiga, dónde estás! ¡Amiga, me escuchas! Ahí las tenés, son todas tuyas. ¿Cómo que las? Anda, ven. ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio! ¿Por qué me trajeron a dos chicas, no es solo una? ¡Auxilio! Oiga, del empresario, no vino sola. Viene con ella. Sí, por eso la trajimos acá. Me averigua si ella es de dinero o es hijo de un político, si no, no nos servirá para nada. ¡Cállate! ¡Te dije que te callaras! ¡Vos también cállate! A ver, el contacto para avisar que ya tenemos la hija del empresario. Sí, señor. Señor, señor, ustedes cállense. ¡Te dije que te callaras! Trucha, vení.
y regame la otra. Bueno, me clavo. ¿A qué se dedican tus papás? Por favor, no me haga daño. ¿Sos sorda o qué? Te estoy preguntando, ¿a qué se dedican tus papás? Por favor, no me haga daño. Mis papás no tienen dinero. Entonces no nos sirves para nada. Colombiano, mátala. Por favor, no me mate. Mis papás no tienen dinero, pero mis tíos sí tienen unos cuantos negocios. Entonces tus papás tendrán que prestarle dinero a tu tío, porque tendrán que reunir 1,000,000 de quetzales. Si te quieren ver vivita y coleando, dame el número de tu papá. No me lo sé de memoria. No estás jugando conmigo, que no tengo tanta paciencia. Se los juro, no me lo sé de memoria. Colombiano, desátela para que desactive su teléfono. Entendido, señor. Ya le pueden dar el teléfono. Bueno, ahora sí, desactiva esa tu mierda. Y marca el número de tu papá de una vez. Te está llamando. Ya contestó. Aquí tengo a tu hija, la tengo bien vigilada. Y si vos das parte a la policía, te la mato, ¿oíste? Ahora escúchame bien. Tenés que pagar 1,000,000 de quetzales si querés ver a tu hija con vida. Tenés 24 horas para conseguir el dinero, yo te llamo. Habla. Papá, por favor, ayúdanos, por favor, nos tienes secuestradas, tengo mucho miedo. Ya escuchaste a tu hija. Tenés 24 horas para conseguir todo ese dinero. Eso si querés ver a tu hija de nuevo. Colombiano, amarrala de nuevo. Entendido, señor. Árabe, para este teléfono. Quitar la batería. Entendido. Contacto. Él ya se comunicó con los padres de esta otra chica adinerada y ya pidieron el dinero. Nos toca el 60%. ¿Por qué ellos se quedan con parte de nuestro dinero si nosotros estamos haciendo el trabajo? Porque él es el que sabe quiénes son los ricos. Él los conoce muy bien e incluso es amigo de ellos. Él nos consigue las víctimas y sin él no tendríamos estas presas. ¿Y si nos quedamos con lo que pagan el rescate, pues? No, no. ¿Y por qué no? Porque él es influyente. Él tiene poder. Nos manda al ejército, un pelotón completo, a buscarnos. No nos conviene joder. Él va a llamar al teléfono en cualquier momento para que el empresario escuche a su hijita de que la tenemos nosotros. ¿Qué me llamaste? Para que te responsabilices de la otra patoja que trajeron de más saqueos. Me clavo, yo me encargo de ella. Te encargas de ella porque yo tengo que ir a cobrar un rescate. Dale, yo me encargo de ella.
decirle? Esa. De ahí yo me cargo, me la llevo. Ayudado. Seguime. ¿Solo eso? Sí. Voy a tratar con ellos. Y si no pagan el rescate, te mato. No, 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 por favor. Auxilio. Auxilio. Auxilio, por favor. Auxilio. Auxilio. Auxilio, por favor. Auxilio. Por favor, amigo, amigo, por favor, por favor. ¿Qué tal? Acabo de escuchar unos gritos por acá. ¿Escuchaste mal? Porque por acá no ha habido ningunos gritos. Pues yo escuché como que pidiendo gritos de auxilio. No, como le repito, aquí nadie ha gritado. ¿Usted escuchó mal, don? Sí, escuché bien. Pues, como te dije, acá no ha habido gritos. Sí, ya entendí. Así es de que, por favor, sí, sigue tu camino. Era que es un señor, hija, que me pasó saludando, que lleva su carrita de leña. ¿Por qué se oyen muchos gritos adentro? Es que son las muchachas que están ahí adentro con las que seguimos jugando todavía. Así es de que, ¿por qué no te vas con tu hermanito a jugar allá con tus demás primos? Muy bien, papá. Muchas gracias. Thank you.
Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, Nacho. ¿Me da una gaseosa, por? La misma, Nacho, la misma de siempre, ¿verdad? Nacho, la misma de siempre, ¿verdad? Ah. Acá está Nacho. Ahora lo veo todo extraño. ¿Qué le pasa? Jessy, fíjese que allá en la cima de esta montaña, donde están unas casitas, vi a unos tipos bien armados y algo extraño. Pero allá arriba es normal que estén armados, si esa la utilizan para cazar. Sí, pero aparte de eso, escuché unos gritos que venían de esa casa, pidiendo auxilio. Yo por eso me acerqué a ver. ¿Y qué vio? A ver, cuéntenos, Nacho. Pues todo extraño, porque vi niños jugando y otros hombres bien armados, como que cuidando la casa, pero los gritos sí venían ahí. Nacho, debería de bajar a Santa Mónica y contarle a la policía lo que usted me está contando ahora. Pues no sé qué hacer, aparte que ya va a caer la noche, bajar hasta el pueblo me queda muy retirado. Sí, cierto, ya no le da tiempo, pero si mañana le da tiempo, entonces baja y les cuenta y que ellos se hagan cargo de lo que está pasando allá arriba. Sí, es cierto. Bueno, gracias por todo. Aquí tiene. Ahí nos cuenta, Nacho. Ahí se va con cuidado. Adiós. Adiós. Adiós.
ustedes? Solo ¿qué hacen aquí? Solo queremos venir a jugar contigo. Sí, queremos jugar contigo. ¿A jugar? Sí. Mi tío ayer me pidió que jugara, pidió auxilio, pero yo ya me cansé. Me cansé de estar pidiendo auxilio. Queremos jugar otro juego. Entonces, ¿conocen a los muchachos que están afuera? Sí, está ahí mi tío y con sus amigos siempre vienen a jugar. ¿Cómo se llaman? Tommy. Yo, Pamela. Yo, Jasmine. Yo soy Charlie. Tommy. Sí. ¿Me puedes desatar, por favor? Eso no lo puedo hacer. El tío los regaña y los pega. Tommy, juguemos algo. ¿De qué? Si me traes un cuchillo, una tijera o un clavo, ganas el juego. Yo también quiero jugar. Está bien, tú también vas a jugar, pero recuerden, nadie los puede ver y nadie los puede escuchar. Está bien. Y si los escuchan, pierden el juego. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Ya nos vamos porque mi tío ya viene a jugar contigo. ¿Qué hacemos con la otra chica? Si no nos paga, la matamos. Ya pagaron el rescate de la primera chica. Ya pagaron, esos viejos tienen plata. Pues imagínate, son dueños de varios comerciales. Aquí está lo que me pediste. Gracias. Felicidades, Pamela. Ganaste el juego. Sí, sí. Adiós. Adiós. Ya pagaron todo, pero igual. Y la vas a entregar. ¿Qué? ¿La vas a entregar a la otra chica vos? Pues. De él no la vas a entregar. Van a sacar más billete. Total, tiene que pagar. Si no, le vamos a mandar un par de videos para ver cómo lo estamos haciendo. Tiene que soltar el billete. Si no, se muere. Ah, bueno, la matamos. Igual ustedes, pónganse pilas. Ahí, controlen bien por acá. Anda, llamate al colombiano. ¿Quién está ahí? Agua, por favor. ¿Hay alguien ahí? Agua, por favor. Agua, por favor. Tranquila, no hagas ruido. Los secuestradores están afuera, yo te voy a ayudar. Agua, por favor. Silencio, yo te voy a ayudar, solo me desato. Agua, por favor. Agua, por favor. Yo te voy a ayudar, pero necesito que hagas silencio. Los secuestradores están afuera. Por favor, agua. Silencio, por favor, necesito que no hagas ruido. Yo te voy a ayudar, los secuestradores están afuera.
Voy a ir por mi amiga. Ayúdame. Tranquila, voy a ir por ayuda. Voy a ir por mi amiga y regreso por ti. Corramos. Pero igual, ya los otros cuates ya fueron a guardar el billete que nos dieron por la primer patoja. Pero total no la vamos a entregar, ya saben lo que vamos a hacer. Entonces, ahí siempre abusados, muchachos, porque si no a ustedes les cae, ya saben. Deprisa porque se los puedan ver. Ya saben cómo soy, yo no les tengo paciencia, no les tengo lástima. Por favor, tenemos que salir de aquí. ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Despierta! ¡Reacciona! ¡Tenemos que huir! ¿Te sientes bien para correr? ¿Qué? ¡Tenemos que huir! Sí.
sientes bien para correr? Sí, sí. ¿Segura que te sientes bien? ¡Vamos, huyamos! Vamos a correr. Vámonos, corre. Si vas a intentar escapar esta vez, te juro que te matamos. ¿Oíste? ¿Moviste?
viene uno de ellos. Nos van a alcanzar. Adelántate, yo te alcanzo. Gracias a Dios, que no tenía orden de matarte si no te hubiera disparado en la cabeza. ¿Oíste? Por favor, no me haga daño. ¡Ya cállate! ¡Me duele! ¡No! ¡Ay, me duele! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me duele! ¡Arda, llévatela! ¡No! Sí. ¡No! ¡Opera, cállate! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Ya cállate! ¡No! ¡No, me duele! ¡Cállate! ¡Mi herida, no! ¡Me duele! ¡Mi brazo, no! ¡Por favor, me duele! Amarrada, voy en busca de la otra. Eres encargo que no se escapen de no.
aligeraran, ahora pilas, más para arriba. Por ahí. La próxima vez que ves, te cierro la boca. ¡No te tengo miedo! ¡Ah, no me tienes miedo! ¡No! ¡Por favor, no le haga daño! ¡No! Thank you.
¡Cállate! 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 Si no hay nada ahí arriba, ¿estás seguro que para acá se fue? Tiene que aparecer esa pendeja. No, no debe estar tan lejos, mano. Por acá debe estar escondida. ¿Estás seguro que por aquí se fue o por acá? Tenía, pero... ¿Estás seguro que para acá se fue? Busquémosla acá mejor. Busquémosla. Tiene que estar. Vamos. Gracias, Dios mío.
ábreme la puerta, por favor. Por favor, déjeme entrar, me quieren matar. No puedo dejar de matar. Por favor, déjeme entrar. Me viene siguiendo, por favor, déjeme entrar. Me quieren matar, por favor. ¿Quién es usted? Por favor, ay, déjeme entrar, por favor. Entre. Por favor. Cuidado, cuidado, por favor. Por favor. Me quieren matar. Me tenían secuestrada, por favor, ayúdenme. ¿Quién es usted? Vine a la maratón del fin de semana, me secuestraron. A mí, a mi amiga. Por favor, ayúdeme. Llamé a la policía, por favor. Tranquila, tranquila. Tengo mucho miedo. Tranquila, tranquila. ¿Estás herida? Por favor. No me quiero morir. Tranquila. Ya llegará mi esposo. Por favor, llame de pronto a la policía, por favor. No quiero que me encuentre. Mi esposo tiene celular, ya me llegará. Para mientras le voy a colocar esto para que sangre un poco la sangre. Por favor. Me vienen siguiendo, escuché muchos disparos. Mi amiga la mataron, no sé qué fue de ella. Los disparos son comunes acá, vienen siempre a cazar animales. Tiene que llamarle a la policía. ¿Dónde están ustedes? Venimos de la ciudad, no conozco a nadie acá. No la encontramos, la perdimos. La perdimos. ¿Cómo jodido se escapó? ¿No estaban amarradas, pues? ¿No parece que estaban amarradas? Como el lado que estaba amarrada la colocha, es la que está cortada. Solo por problema, no está trayendo esa patosa, muchacha. ¿Dónde la dejaron? Ahí está, en el cuarto con la otra. Hasta desmayada se quedó con el golpe que le dio aquel. Ya llegará mi esposo. Me siento muy débil. Por favor, tengo que llevar pronto a un hospital. Ah, la vine. Ay, qué bueno que viniste. Mira, ¿quién es? Fíjate que es una muchacha que viene pidiendo ayuda. Dice que la tenía secuestrada. Por favor, ayúdenme. Siempre te he dicho que no dejes entrar extraños en nuestra casa. Llámale a la policía, por favor. Sí, pero es que es extraño, en la casa no dejes entrar, ya me imagino ya cuando yo sé, no estoy. Ya lo sé, no, yo no estoy dejando entrar a nadie, solo a ella porque venía pidiéndome ayuda. Llama a la policía, por favor. Llamar a la policía, pues. Por favor, ayúdeme. Pero no tengo señal aquí adentro, tengo que salir para hacer la llamada. Apúrate. ¿Qué vamos a hacer? Hay que matarlas ya. Pero primero llamarle al papá, para sacarle la plata, que se apure, y que oiga por última vez a su hija. Nosotros vamos a seguir buscándola, igual no conoce nada, no conoce las montañas, tenemos que encontrarla. Bajemos a buscarla, vamos. Vamos. Pilas ahí. ¿Los colombianos? ¿Qué onda? Ahí te haces cargo de los colochos. No hay clavo. Yo ahorita voy a llamar a sus viejos para sacar la plata. La policía ya viene en camino. Tardaste un poquito. Sí, no ha agarrado, señor, mi teléfono. Tráelos en nuestra casa, pues. Ya lo sé, pero es que te estoy explicando que ella necesita ayuda. Sí, pero yo me hago cargo si ella se muere en nuestra casa. ¿Qué va a hacer usted? ¿Llamaste a la policía? Ya viene en camino. Tranquila, ya llegará. Ahí la tienen. No, 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 no. Quédate aquí. No se meta. Quieta. Ellos me tenían secuestrada. No intentes nada o te disparo. Quieta o disparo. No. No. Dijiste que a la policía vas a llamar. No te calles, cálmate, no te metas. No, por favor, déjenme. No, no. Tranquila, hombre, tranquila, no te metas. Te dije que llamaras a la policía, no era.
policía no nos da de tragar. Estos, en cambio, nos ayudan y no nos conviene ponernos en contra de ellos. ¿Esta es tu forma de cambiar? Te odio, conmigo no puedes hacer, nunca te lo puedo ganar. Mi amor, voy a cambiar, pero la necesidad no cambia. Así que te adaptas como soy o te las ves conmigo. No, porque a mí nadie me puede dar la espalda. Que no me puedes hacer esto. Hay otras formas de conseguir el dinero, no de esta forma, te odio. ¿Y cómo crees que yo consiga el dinero para tragar? Bien, ahí está amarrada ya. Más vale que te caigas, porque la que va a acabar en la muerta eres tú, ¿no viste? Tienes que salir de esto, hazla con mis hijos, o me los llevo. Es lo que hijo. Que ni creas que te quedas con mis hijos. Vale, no salgas y déjame que yo me ocupe de lo que hago. Claro, lo hago que por saldré nosotros. De aquí. Claro que te saldré de aquí. Bien, aquí está tu recompensa por la información que nos diste. Creo que con esto es más que suficiente. Te recomiendo que tu mujer no diga nada, ¿oíste? De ella no te preocupes, yo me encargo de ella. Va, estás en la jugada, man. ¿Oíste? ¡Despierta! ¡Ya tenés la plata! Si no nos pagas mañana, la matamos. Papá, papá, quiero que sepas que te quiero mucho. Te amo, papá. También dile a mi mamá que la quiero, que la amo. Dile a mis hermanos. ¡Ya hablaste mucho! ¡Los amo, papá! ¡No puedes de respirar que me van a matar! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya nos fregó el negocio, ¿y ahora qué hacemos? La matamos. Ayúdame a desatarla. Me la voy a llevar al otro lado para que los niños no me escuchen. Te digo. Si te volvés a escapar, te vamos a matar igual que a tu amiga. ¿Eso querés? ¡Decime si eso querés! Vas afuera. Te voy a dar indicaciones. ¿Y vos qué puntas? Tenemos que salir de aquí. Pronto.
Carla que lo hicieron, ¿no? Carla, ¿por qué? ¿Por qué le tenían que pasar eso? ¿Qué puede ser? Tenemos que encontrarla. Tenemos que salir de aquí. Por favor, no. Tenemos que escapar de aquí. Debemos de salir. Camina. Mi amiga, no, por favor, no. Mi amiga, no. No, no, por favor. Levántate. Camina. Camina. No. No, 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 por favor. Camina. No. Camina. No. ¡Levántate! ¡Hija de la gran! ¡Maldito desgraciado! ¿Qué te pasó? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Reaccioná! ¿No jaló para acá la otra chava pidiendo auxilio? ¿Qué se les volvió a escapar? ¿La misma? No, es otra. ¿Es otra? Así es otra que se nos escapó. Pero aquí no ha llegado a pedir auxilio a nadie, ¿no? Si no, yo hoy mismo le hubiera llamado. Ah, entonces mira, mano, ¿por qué no me ayudas a buscarla? ¿Cómo así, mi amigo? ¿Me ayudas? Yo no, tú sabes que mi trabajo no es así, solo por así nomás. Ah, pues tú ya sabes cómo trabajamos nosotros también. Ya sabes, amigo, no te hueves, mano. ¿Cuánto querés? ¿Qué tengo con esto? Suficiente. Ya está. Si me va a echar la mano, échame la mano, ¿no? Va. Con esto, sí, manito. Ahí estamos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Eso qué sí, hay, ¿va? ¿Qué hay que hacer? Pues, jala tu arma. ¿La tienes, va? Sí. Jálala, pues, y vienes luego, mano, porque se nos van. Ya, y ahorita regreso. Solo voy a ir a cazar. Dile, pues. ¿Qué hay que hacer? Va, ahorita nos vamos a ir a buscar. En todo esto de acá, ¿me vas a ayudar? ¡Auxilio, por favor! Necesito agua. Tengo sed. Sale por acá, vete. Un momento. Para. ¿Por qué? La muchacha no se fue por ahí. ¿Por qué lo dices? Se fue por acá, por las huellas. Mira las huellas. Entonces, vamos por acá porque nos urge agarrarla. Vámonos, porque antes de que se nos pele. Para. Sí. Tengo sed. ¡Auxilio! Ya se escuchan los gritos. ¿Pero estás seguro que son los gritos de ella? Sí, porque está pidiendo auxilio. Nadie me escucha. ¿Dónde escucharon los gritos? Por acá escuchamos los gritos. ¿A qué la están buscando allá arriba? ¿Y si la encuentro, qué? ¿Qué hago con ella? Y asegúrate que muera.
Tenemos que encontrarla, vos, porque ya está cerca la carretera. Y logra pedir ayuda. Nos yo me voy acá, mira. Andate para acá, la tenemos que encontrar, vos. Creo que ya sabemos dónde está. Ya sabemos dónde está. Vénganse por acá, por la ciénaga.
en la ciénaga, mucha. Por aquí está, se oyen los gritos. Se nos escapa. Jálenle de nuevo, mucha. Jálenle de nuevo, porque si no, se nos escapa. Jalémosle. Vámonos. Espera, espera, hombre. Ay, me duele el brazo. Creo que vienen cerca. ¡Mexicano! ¡Hey! ¡Mexicano! ¡Hey! ¿Lo encontraste? No, creo que por acá están. Por acá, sigamos. Escuché los gritos también. ¡Ay, se están acercando! ¡Ay, Dios mío! Mira pues, andate aquí, ve, yo me voy por aquí. ¡Déjame pues! ¡Auxilio! ¡Vete! ¡No puedo más! Pilas. Ya está cerca de la carretera. ¡Vamos, vamos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdame!
¿Escuchaste algo? No, no escuché nada. ¡Ah! ¡Necesito escapar! ¡Ah! Amor, fíjate que ayer domingo pasé por esta carretera. Ajá. Y hubo una maratón o media maratón donde no hubo paso. Pero, en serio, pero aquí el lugar es muy desolado para correr. Pero hoy, ayer hubieras visto full de corredores en todo el camino. Para correr, sí es muy desolado. Mira, hay alguien. Hay alguien allá. Está haciendo señas. Parece que necesita ayuda. Parece que es una chica. Sí, paremos a ver qué pasa. Nada, para. Para. ¿Qué le habrá pasado? Mi amor, ¿qué le habrá pasado? Pues no sé, ¿qué le pasó? ¿Qué estaba tirada o qué le hicieron? Me dispararon. ¿Qué hago? ¿Disparo? ¡No! Aquí hay mucha gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, cálmate la policía! ¡Vamos! Y a la vez van a ir a denunciar a esos delincuentes. Gracias. Me tenían secuestrado. Ay, me dispararon. Quiero agua. Ahí hay una botella de agua, dale, dale. ¿Más tranquila? Sí. No se preocupe, señor. Ahorita ya están buenas manos. Usted no se preocupe de nada. Gracias. Ahorita vamos a llegar con la policía, vamos a ir a poner la denuncia para que atrapen a esos delincuentes. Gracias. Porque no trabajan honradamente, digo yo. Más agua. Dale, dale agua y atiéndela bien. Gracias. ¿Desde hace cuántos días la tienen ahí? Nosotros veníamos a una maratón. Con mi mejor amiga, yo la quise acompañar, dejé a mis padres y ahora los necesito tanto. Pero no se preocupe, ya le dije, aquí están buenas manos. Mi mejor amiga no está conmigo.
Cálmese. No se preocupe, señor. Ya le dije que avanza. Vamos a ir a poner la denuncia con la policía. Vamos a ayudar. Mejor llamemos a la policía. Llámala. Que estamos lejos. Sí, mejor llámala, que estamos aquí. En el kilómetro 115. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? En el kilómetro 115, ¿sí? Mira que aquí estamos en el kilómetro 115. Venían persiguiendo a una muchacha, estaba secuestrada y la secuestraron con sus amigas. Ella logró escapar. Necesitamos que ustedes vengan. Muy bien, gracias. ¿Qué dijeron? Que ya vienen para acá. Ya vienen para acá, qué bueno.
¡Bajen el arma! ¡Están completamente rodeados! ¡Bajen el arma! ¡No la vamos a bajar! ¡Bajen ustedes el arma o les disparo a estas viejas! Matar, que me tiraron unos años en la cárcel. ¡Bajar el arma! ¡Ustedes serán los responsables de que ellas mueran! ¡Vean! ¡Están rodeados! ¡Bajen el arma! ¡Debieron morir a todos presos! ¡Si se acerca más, disparamos! ¡Bajar el arma! ¡A ver quién dispara primero! ¡Yo ahorita mato a estas viejas y no estoy jugando! No, ¡bajen el arma! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Disparamos! ¡No! ¡No! Vamos.
1, 2 y 3, vamos. Con lo que nos contó. Ah, fíjese. Échele volumen a la tele, por favor. Está bien. Noticia de última ahí está. Hora. En este momento nos acaba de informar el comando antisecuestro de la Policía Nacional Civil que capturó hace unos minutos a 4 presuntos integrantes de una banda denominada Los Legionarios, que se dedicaba al secuestro de personas. En el operativo se rescataron a 2 señoritas que habían sido secuestradas días atrás en el municipio de Santa Mónica. Esto gracias a la información proporcionada por una víctima que logró escapar y un lugareño. La policía informó que en el operativo que se efectuó en el Cerro Quetzal, los presuntos secuestradores internos en el bosque, al darse cuenta de la presencia policial, intentaron huir, pero 3 de ellos fueron capturados por las fuerzas policiales y uno más fue capturado en la vivienda en donde cometían los hechos delictivos. Se presume que un secuestrador logró huir en la montaña y que uno de los líderes no se encontraba en el lugar. También en el cerro fue hallado un individuo muerto que se sospecha que pertenece a la banda criminal. Adicionalmente, la policía informó que en el operativo se capturaron a 2 señoras por ser cómplices del hecho. También indicaron que fue puesta a disposición de la PGN 6 niños menores de edad, hijos de los secuestradores. Escuchamos que vienen otras 2 chicas más en ambulancia. ¿En ambulancia? Les dispararon. ¿Qué tiene? Oh, cuando sepa de sonido, yo le aviso.
No, yo quiero ver a mi amiga, por favor. Es mi mejor amiga, yo la quiero ver, por favor. Tranquila, señorita. No, yo quiero ver a mi amiga, por favor. Necesito ver a mi amiga, por favor. Amiga. Amiga. Amiga del alma. Está viva. Ay, no, estás bien. Ya, pensé que ya no te volverá.
¿Qué? ¿Dónde la llevaron? ¿Qué? No es para acá, pues. Es igual que la vez pasada. ¿Y si nos quedamos con lo que pagan de rescate, pues? No, no. ¿Y por qué no? Porque él es influyente. Tiene poder. No, pues por acá nadie ha gritado. Pues yo escuché como que pidiendo gritos de auxilio. No, aquí nadie ha gritado, usted escuchó mal. Pero sí, entendí. No, aquí nadie ha gritado, usted escuchó. Acabo de escuchar unos gritos por acá. No, por acá nadie ha gritado. Bien, entendí. Ay, Dios. Agua. Mucha sed, por favor, quiero agua. Si querés ver a tu papá, decirle cómo estás. Papito, por favor, ayúdame, tengo mucho miedo, me tienen secuestrada, por favor, ayúdame, tengo miedo. Auxilio. Uno, acción. ¿Para dónde se fueron tus amigas? No. ¡Habla! No sé. ¡Habla! ¿Para dónde se fueron tus amigas? No sé. ¿Te sientes bien para correr? Sí. ¿Sí? ¿Segura que te sientes esa? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ya tenés la plata! ¡Si no nos matas mañana, la matamos! ¡No lo puedes, que está detrás de cámara, se aguantaron! ¡Yo no! ¡Ya dije! ¡Ya dije! ¿Será que escuché bien? Amarrala bien. Si te volvés a escapar, desgraciada, te vas a morir. ¿Querés morirte igual que tu amiga? Igual que tía. La gran puta. Tan bonito que... Muestra en su cara. Yo le dije que no había...